Buenos días a todos y bienvenidos a un blog diferente y que os voy a enseñar qué como en un día. Healthy pero sin obsesiones. Me levanté sobre las 10 porque no tenía nada que hacer, así que aproveché estar en la cama. Y ahora sí, me fui a preparar el desayuno. Este día me hice un bol de avena con fruta que ahora os voy a enseñar el proceso porque es un poco diferente. Vamos a pelar una manzana y hacerla a trocitos. Y en una sartén vamos a echar la manzana con miel y canela y vamos a rehogarla hasta que esté blandita. Una vez hecha la dejamos del plato y vamos a lo siguiente, que es echar medio plátano con avena. Yo he hecho más o menos como 3 cucharadas y canela y vamos a rehogar bien. Se va a quedar con una masa como si fuera muesli. La dejamos en un plato y ahora vamos a montar el bol. A vuestro gusto, yo he hecho yogur, arándanos. Lo primero he hecho la avena, el yogur y he hecho la manzana y unos pocos arándanos. A mí siempre me gusta echar mantequilla de cacahuete y bueno, me hago también mi café que no puede faltar, pero de verdad que es un desayuno que está súper rico y sacia durante toda la mañana. Y ahora pues me puse a hacer la cama, a vestirme y a ordenar un poco la habitación. Me vestí ya para ir al gimnasio después. Me hice la rutina de skincare mientras veía el OT directo, como siempre. Me maquillé un pelín y vi el repaso de gala. ¡Hola a todos! Bueno, como habéis visto en el título y como ya habéis visto en la introducción, esto es ¿qué como en un día? Bueno, no he estado haciendo nada durante toda la mañana, bueno, en realidad he estado toda la mañana editando fotitos que, como veis, con letritas y así, que me encanta. Son casi las 2, así que me voy a preparar ya la comida, que me voy a hacer una cosa que el otro día vi, muy saludable, muy rica, y os lo voy a enseñar, así que vamos. Bueno, antes de hacerme la comida, quiero decir que qué bien se me ha quedado el pelo. Salí de la ducha, no me lo sequé al secador. Bueno, ¿qué plan tengo hoy? Pues hacerme la comida, ir al gimnasio, o por la tarde, no sé, vamos viendo. Un día muy calmadito hoy. Hace súper bueno en la calle, hay sol. ¡Qué bien! Vale, chicos, de comer me voy a hacer patata o boniato a las fryer y una fajita con carne picada y queso, que es que lo vi otro día en Instagram y me parece una pintaza. Rico, rápido y eso, así que os voy a grabar todo y vamos a ello. Mirad el boniato, me parece tan adorable, nunca lo he hecho y va a ser la primera vez que lo haga, así que vamos allá. Mirad, para la tortita lo que vamos a hacer es coger una, coger carne picada, la salpimentamos y la ponemos encima de la tortita y esto se va a la sartén. Ahora os lo enseño.
Bueno, chicos, tengo unas ganas de probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar el boniato. Me encanta. Pero vamos a la hora de la verdad. Tiene una pinta esto. Vamos a probarlo. Os prometo que sabe a hamburguesa tal cual. Hola. Esto está buenísimo. Encima toca día de piernas y que no puede venir mejor esta comida. Hidratos, proteína para darme fuerza. Chicos, ya he comido. Tengo aquí la infusión. Que como siempre, siempre, siempre que termino de comer, cuando he comido hidratos sobre todo, me hago una infusión para que me siente bien, porque los hidratos ya os digo que es una cosa que no me sienta muy bien, que digamos. Sí, como bastante, entonces me hago siempre una infusión, no puede faltar. Y nada, pues ahora mismo me voy a preparar para ir al gimnasio, que he quedado con una amiga a las 4, son las 3 y media, así que me termino de tomar la infusión, me lavo los dientes y nos vamos, que hoy toca día de pierna. Salí del gimnasio y estoy llegando a casa y ahora os cuento qué tal. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya he llegado de entrenar, he estado un ratito en la cama viendo el reparto de temas de OT. Estoy obsesionada, si lo digo. Y nada, me voy a ir a duchar. El entreno ha ido súper bien porque fui con una amiga y nos motivamos mucho las dos. Así que nada, no he merendado nada, no tengo nada de hambre. La verdad que me lleno bastante con la comida. Pero bueno, me voy a duchar y ya luego son las 8. Sí, chicos, estuvimos más de 3 horas en el gimnasio. Así que es una hora, me voy a duchar tranquilamente y ya luego preparamos la cena, que voy a hacer una cosa muy rica. Así que vamos a la ducha. Chicos, sí, pues duchadita, me voy a preparar la cena, que os la voy a enseñar, que van a ser berenjenas rellenas. Así que vamos a prepararlas. Bueno chicos, para hacer la berenjena es súper sencillo, vamos a partir la berenjena por la mitad y vamos a sacar lo que hay dentro. Y lo de dentro lo vamos a apartar en un bol. Vamos a meter las berenjenas en la air fryer para que se vayan haciendo. Mientras vamos a hacer el relleno, vamos a pochar la berenjena y vamos a añadir tomate natural, atún y huevo. Lo salpimentamos bien a nuestro gusto, removemos hasta que esté doradito y es momento de rellenar. Yo le eché una capita de queso por encima y lo llevé a gratinar a la freidora de aire unos minutitos. Y voilà, ya están hechas, están muy buenas.
Mi compañero tenía pizza y por esto dije este comentario que vais a escuchar ahora mismo. No es pizza, pero sabe a pizza esto, por el orégano, el queso y el tomate. Estaban súper buenas. Y nada, cuando terminé de cenar me fui a lavar los dientes, a hacerme la skincare y ya directamente a la cama para editar este vídeo. Un recordatorio muy importante que no os he dicho durante todo el vídeo, pero es beber muchísima agua porque lo vais a agradecer un montón en la cara, el cuerpo, todo de verdad. Así que me puse manos a la obra a editar el vídeo y ya rápidamente me fui a dormir. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!